Martín Polvedari, muchas gracias por venir. Bueno, y felicitaciones por este trabajo en el día de ayer. Duatlón, una actividad que no es muy común en el distrito de Arenales, como hablábamos recién, automovilismo, TCpista, acá duatlón, distintas actividades que son complejas, practicarlas y tener buenos resultados, obviamente. Sí, bueno, buenas tardes, Nelson, a vos y a la audiencia, Martín. Sí, la verdad, una actividad que a mí me gusta bastante. No hay muchas competencias en la zona. Son medias raras, pero bueno, es lindo, un esfuerzo importante para hacerlo. Bueno, ¿cómo se hace la preparación previa del duatlón? Porque supongo que es trote o carrera, claro, y bicicleta. Atletismo y ciclismo. No, al entrenamiento yo entreno por mi cuenta, ¿no? Voy intercalando días de ciclismo, hago días de atletismo y trato de ir haciendo, aunque sea una vez a la semana o los fines de semana, las dos cosas. Salgo corriendo, hago como si estaría en una competencia, ya, para ir practicando. La práctica es como un sábado, pongámosle un día determinado, el cierre de la semana. Exactamente. Del trabajo. ¿Y lo cronometrás? ¿Vas llevando tiempo? Sí. Siempre para ir mejorando los tiempos y ir mejorándose uno, ¿no? Más que nada. Exacto. ¿Dónde tenés más virtud, según vos? ¿En el atletismo? O sea, últimamente en la bici. En la bici, más conocido que la bici. Es lo que más entreno últimamente, sí. Pero es un lindo deporte, aparte hace muy bien al estado del cuerpo, ¿no? Sí, seguro. Nada, aparte, bueno, salir con amigos y todo. ¿Lo disfrutas? Lo disfruto un poco más que quizá el atletismo, que lo hago solo. Martín, ¿dónde competiste este fin de semana? Bueno, esta fue una carrera en General Pinto, por el 150 aniversario de General Pinto, todavía los están festejando y bueno, van haciendo distintas actividades. Y bueno, me enteré, así que quise ir a probar. Hacía mucho que no hacía un duatlón, siempre venía haciendo carrera de bici o una u otra, claro, todo por separado. Y bueno, la verdad que fui bastante entrenado y bueno, me fue bien, por suerte, obtuve buenos resultados. ¿Fuiste con algún otro compañero, en equipo, en familia? No, en familia. En esta oportunidad me acompañó mi mujer. Escuchame, ¿muchos participantes? Sí, estaba dividido en dos categorías, de mayor de 40 años y menor de 40 años. Obviamente, y que estás en la menor de 40. En la menor todavía. Sí, en la mía éramos 10 más o menos competidores e individuales. Después había en equipo, había gente que lo hace en equipo, mixto. Y contanos un poquito cómo fue el desarrollo de la misma. Primero, ¿qué se hizo? Sí, seguramente que en la parte de maratón, claro, y después terminan con bicicleta. En el duatrón lo que se hace es, primero se hace una parte corriendo, en este caso eran 3 kilómetros, después pasabas a la bici, que eran 18 kilómetros, y después volvías otra vez a correr otros 3 kilómetros más. Siempre el duatlón se hacen 2 a pie y 1 en bici. Ah, 2 por 1. Claro, 2 y 1. Exactamente. No, pensé empezás que era 1 y 1. Y terminás corriendo. Pensé que era 1 y 1. Es como si fuera el triatlón, nada más que no tenés la parte de natación. Entonces suplantan esa tercer prueba por otra vez de atletismo. ¿Y qué tiempo se estipula más o menos en esta competencia aproximadamente? Ah, en el mío, que es medio amateur, yo en este caso tardé 1 hora 9 más o menos en hacer todo el recorrido. Bueno, pero es una buena medida. Sí. Bueno, el que salió segundo, llegamos juntos prácticamente. Sí. Me pasó en la última parte de atletismo, que andaba medio flojo yo, y el que salió primero de mi categoría, 2 minutos antes más o menos habrá llegado. Bien. Estábamos más o menos en ese ritmo. Bueno, pero es amateur, ¿no? ¿El circuito cómo es? ¿Es tipo rural bike o exacto, es circuito? Se suele hacer de las dos. Suele haber con bicicleta de ruta, que sería, y de rural. En este caso era de rural. Era todo dentro del parque de ahí de Pinto, del parque municipal, que sí, se llama. Bueno, la parte del atletismo era ahí adentro, y en la bici se hacía una parte ahí adentro hasta salir a caminos rurales. Intercalaba un poco de pasto, un poco de tierra, había un tramito de asfalto, bueno, pero como estaba marcado más el recorrido. Chico. Sí, era un pedacito nomás. ¿Y la bici la dejás o la llevas con vos en la parte, digamos, de...? No, las bicis se preparan en lo que se llama parque cerrado, que es un... demarcan un lugar donde se dejan todas las bicis, todos los competidores dejan las bicis, el casco, todo ahí. Así que bueno, vos haces la parte de atletismo y cuando llegás te tenés que meter ahí en el parque, cambiás, te preparás con la bici y salís. Y a la vuelta volvés otra vez a dejar la bici en ese parque y salís corriendo nuevamente. Sí, para terminar, como dijiste, con la parte de atletismo. Exacto.
Martín, estas categorías son mixtas, son caballeros solos, damas separados, todo. No, hay mixto, había competencia, bueno, varón individual o mujeres individuales, que lo hacían, quiero decir, la competencia completa. Sí. Y después tenías lo mixto, que había, puedo decir, una mujer o un hombre corriendo y otro ciclista y así. Ah, también se puede hacer. Sí, en equipo. Hay mixto en equipo, claro. Es una actividad poco por ahí difundida en la región, o se practica, es habitual. Hay en muchos municipios que hacen, quizás se practica más. Por ejemplo, en Junín se ha hecho, yo he ido a correr una en Junín que le hicieron en el autódromo, que ahí, bueno, por ejemplo, era con bicicleta de ruta, porque era todo asfalto. Se podía ir con la mountain bike, pero bueno, sí, perdés, había pocos de eso. Sí, es según, como te digo, ahí en Pergamino suele haber. Pero ¿y te gusta la actividad? Mucho. Sí, es lindo. Es diferente, es otra cosa. Es un esfuerzo importante y yo mi meta es siempre terminarla, tratar de terminarla, no busco tanto la posición después, sí. Si puedo hacer podio es re lindo. Exacto. Pero lo importante es terminarlo por el esfuerzo. El sacrificio que haces en la semana, coronarlo cuando vas a una competencia. Imagínate que después de correr en la bici, volver a bajar y hacer otros 3 kilómetros, a ver como que las piernas... Es lo más duro. Te dicen basta, pero bueno, por eso, contento de haber llegado y bueno, cuando ya me enteré que había llegado en tercer lugar, más que contento. ¿Y te animás a hacer triatlón? Me faltaría la parte de nado. Ando flojo con la parte de la natación, no tengo dónde practicarlo y eso cuesta un poco más. Sí, porque me encantaría, sí. Pero bueno. Sí, porque a lo mejor, no sé, pero supongo que será un largo de una pileta o dos largos y obviamente la actividad no creo que sea mucho más extenso en lo que es la zona que son amateur. Sí, es decir, todos van cambiando las distancias, por eso según el organizador. Ahí he hecho duatlones, por ejemplo, que empezabas corriendo 5 kilómetros, hacías 20 o 30 de bici, mucho más, y terminabas con 2,5 en la última parte de atletismo. Es decir, cada el que lo organiza le va poniendo distintas... Está libre, es exacto, libre. He hecho triatlón, pero en equipo. Hace algunos años, bueno, sí, me tocaba la parte de correr, por ejemplo. No, yo en ese caso me tocaba la parte de atletismo, otro chico corría y otro chico nadaba. Sí. Lo hacíamos de a tres en equipo. Sí, en equipo. No, pero, bueno, sí, me encantaría hacer triatlón, pero como te digo, práctica. Pero a lo mejor por ahí se puede empezar a trabajar distritalmente en equipo, sí, como decías, y por fomentar este deporte que es muy lindo porque da otra adrenalina, tiene otros condimentos, es más divertimento y pasarla bien, y obviamente todos quieren ganar cuando compiten en algo, bueno, pero no pasa por el resultado. No, como te digo, es lindo practicarlo. Y bueno, ojalá que se sume gente, que a veces, viste, tenemos ciclistas, hay muchos. Sí. Y siempre falta alguno que quiera animarse a correr. También, claro, pero bueno, nunca, quizás no nos ponemos de acuerdo, o uno está en una competencia, otro está en otra. Y bueno, sale así de ir y... Martín, ¿puede haber otra por la zona? ¿Próximamente? Sí, seguramente. Ahora en temporada de verano bajan un poco las competencias por el calor, los horarios y todo, pero sí, seguramente van a ser en Pergamino, como te digo, en Junín suelen hacer bastante. Así que bueno, esperemos que aparezca alguna otra. Bien, así que bueno, realmente un sacrificio enorme el que realicé. Me río los mensajes, que son no los quiero ni mirar. No, después me lo dice. Esta meta sonar el teléfono, no quiero ni mirar. Bueno, señal que se ve y se escucha. Señal que se ve y se escucha el programa, eso es lo importante, sí, la discusión. No, y eso por ahí se suma otro que está escuchando y dice, yo hago bicicleta y mi amigo hace ciclismo, por ahí nos juntamos y se suma, eso es lo importante. Mi sueño es hacer una vuelta al distrito en bicicleta. Hacer una competencia. De competencia. Pues el año pasado lo hicimos, ¿te acuerdas? Sí. Pero no es tan difícil la vuelta al circuito. Sí, sino pero una competencia por caminos rurales. Bueno, ya le pones más condimento, hay que tener más piernas para eso. Sí. Nosotros la solemos hacer los fines de semana, pero la hacemos por las rutas. Y por tierra cada tanto la hacemos también, vamos hasta Ribeño y ahí empezamos. Porque acá tenemos un tramo muy lindo de tierra hasta la Vigilancia, el viejo camino a Ferré, y de ahí también tendrían el enganche hacia Ascensión, la última. Claro, bueno, ese lo hacemos. Nosotros arrancamos desde Arribeño, pasando, yo no me ubico mucho, pero pasando el acceso de Arribeño, la primera calle de tierra, entramos todo por adentro. Sí. Lo solemos hacer con los chicos de la bici los fines de semana a veces. No, realmente es muy lindo. Llegar hasta Ascensión. Exacto. Pero bueno, hay que tener más piernas. Uno cuando era más joven por ahí se animaba, hoy yo no me animaría. Vamos a comprometerlo al Juanpi a ver qué organiza. ¿Que organice algo? Alguna carrerita acá de bici o algo. Ya si está escuchando el deporte, puede ir preparando, que tiramos una idea.
sea. Algún maratón, aunque sea. Algo. Exacto. Como ya vino el hockey por ahí. Y si hay otra actividad nueva que se puede ir sumando. Uniendo los pueblos, sí, algo que sea. O despidiendo el año. Sí, quizás podemos. Armar. No creo que sea para este año porque ya queda poco tiempo, pero para armarla bien. Queda. Armarla bien, mamá. Para el año que viene. Muchas gracias por venir. No, gracias a usted nuevamente. Yo le